tipo de fotos te envía? Bueno, ella me enviaba, primero me enviaba con su orden, con su ropa interior. El pedófilo Alex David Rodríguez Camino, de 22 años, fue detenido por la policía en Puente Piedra tras ser denunciado por el padre de una menor de 14 años de edad, quien había sido inducida a la pornografía infantil con el cuento del enamorado virtual. Luego de sonar una denuncia del padre de una menor de 14 años, el cual encontró a su hija en horas de la madrugada del día martes con un celular en su dormitorio, donde pudo percatarse de que tenía la menor videos e imágenes de contenido sexual que ella misma se había tomado y que lo estaba intercambiando con otro sujeto. Aplicando el grooming, que ya sabemos que es una técnica con la cual estos sujetos que serían presuntos pedófilos, la aborda en una plataforma llamada Roblox. En esta plataforma Roblox es donde juegan menores de edad de 11 a 12 años. Alex Rodríguez captó al adolescente a través de un juego online para niños cuando ella tenía 12 años. El pedófilo, al ver que no podía enviarle imágenes, le dijo a la menor que vaya a otra plataforma. Luego de seducirla, Alex le plantea ser enamorados virtuales e iniciar con el trueque de fotografías y videos, tras regalarle además un celular. Hay conversaciones de contenido totalmente sexual, donde hablan de masturbaciones. Este sujeto, cuando le da el celular a la menor, por supuesto que una de las etapas de este tema de grooming es convencer a la víctima de que le crea un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de responsabilidad, si es que a él le pasara algo, que le hemos tenido en varias personas intervenidas por esta modalidad, ella iba a ser la culpable. Este es el sujeto intervenido, Alexis Rodríguez Camino, de 23 años. Ella me decía, sí, es que yo también quiero ver, también tengo derecho a ver, también yo. Ella me decía, pasé llamada. Yo pasé llamada, la que me decía era ella. La policía advirtió que si usted evidencia un comportamiento diferente en sus hijos, esté atento, pues estos delincuentes aprovechan la madrugada y espacios privados como el dormitorio o baño para manipular a las menores de edad desde la clandestinidad. Alex Rodríguez permanece detenido en la DIRINCRI, acusado del delito de pornografía infantil. Regresamos.